1982, cuando el dublinés Michael O'Donnell y el estadounidense Billy O'Shea se unieron para grabar el álbum Night Noise. Aquella fusión de jazz, música de cámara y música tradicional gaélica se convirtió en marca de grupo cuando en 1986 y bajo el título del primer disco se unieron a la formación la hermana de Michael, Trina, y el irlandés Brian Janin. Tres discos más, Something of Time, At the End of the Evening y The Parting Tide, reflejan sólidamente tanto las colaboraciones en el pasado con grupos que recuperaban el folk tradicional británico, como eran La Voz y Band, como era Relativity o Pack Fair, como la constante evocación del tiempo. Ella tiene algo diferente. Hemos tocado juntos en casa desde que éramos niños. Y por lo que se ve, tenemos algún tipo de absurdo entendimiento. Trina y Michael O'Donnell son la consecuencia lógica de un país de acendradas tradiciones. También en lo musical, por supuesto. Ese país se llama Irlanda y ellos provienen de una familia que ha sido una de las columnas vertebrales del sonido folclórico irlandés en el transcurso de los últimos 150 años. Con esta carga tan fuerte de pasado, Trina y Michael O'Donnell intentaron, sin conseguirlo del todo, salir adelante en su evolución musical, en aventuras musicales como
las que ocurrieron en una banda anterior llamada Bothy Band. Liberados, al menos geográficamente, de Irlanda, viviendo ambos en Portland, Oregón, Triona y Michael O'Donnell, sin perder para nada su gusto por lo tradicional, han evolucionado musicalmente a través de las sofisticadas vías electrónicas que ahora mismo conforman ese cuarteto que todos conocemos bajo el nombre de El Sonido Nocturno, Night Noise. Nos reunimos en la habitación de un hotel a altas horas de la noche y tocamos juntos. No tocábamos ninguna melodía en concreto, únicamente improvisábamos. Y era maravilloso tocar con alguien que no era un músico de jazz y sin embargo estábamos improvisando. Yo tocaba como nunca lo había hecho hasta entonces. Dijimos que teníamos que reunirnos y grabar algo. Unos 3 o 4 años después de que coincidiéramos en Nueva York, Michael me contó lo que había estado tocando, lo que hacía con Billy, y que habían publicado un álbum. Entonces me preguntó si iría a tocar en su próximo álbum. Así que me fui a Portland y me uní al grupo.
Así que era natural que siguiésemos avanzando y empezásemos a componer cosas que nosotros mismos sentíamos y a escribir música original, en la que aún trabajamos, experimentamos y seguimos probando ideas nuevas. Es una consecuencia natural y aún confiamos en nuestras propias raíces tradicionales para sentir nuestra propia música original. To fuel our own original music, but...